Contigo, óptimo, cruce frontera. Telcel es la red. XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje, edición 20.798. Rompió el silencio. Tras casi 3 meses, la presidenta del IEPC, Maday Merino, atendió a los medios de comunicación, pero se negó a decir el monto de la compensación final. Preparado para organizar las nuevas elecciones en Centro en caso de que hayan, se dijo el IEPC tras la anulación, aunque justificó que el trabajo realizado se hizo conforme a la ley. El Consejo Estatal del IEPC aprobó un acuerdo para solicitar a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados Federal sancionar al perredista Gerardo Gaudiano por excederse en los días de difusión de su segundo informe legislativo. Que la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno, Dolores Gutiérrez, sea sancionada por difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, también aprobó anoche el IEPC. Plazas laborales habría otorgado el IEPC a trabajadores eventuales que fueron contratados para la organización del proceso electoral, denunció la representante del PRI en la sesión de anoche. No hay nuevas plazas, contrataciones de trabajadores eventuales es lo que hizo el IEPC para la organización de la elección anterior, respondió al PRI la secretaría ejecutiva. La anulación de la elección a presidente municipal de Macuspana pidió al Tribunal Electoral del Estado el candidato independiente Limber Peláez. En respuesta del PAN, se dijeron los consejeros del partido respecto a la exigencia de que Jorge Ábalos aclare por qué el INE les multó con más de 5 millones de pesos por presuntas irregularidades financieras en la elección de junio. Una investigación requiere los señalamientos contra Televisión Tabasqueña de presunta triangulación de recursos, señaló el diputado Francisco Castillo. No descartó solicitar una auditoría extraordinaria al OSFE. La revisión de las cámaras del Congreso, dijo el diputado Francisco Castillo, solicitará. Acusó que el secretario técnico de la segunda comisión inspectora se habría llevado su documentación de las cuentas públicas. Inició la revisión documental de las cuentas públicas de la tercera inspectora de Hacienda. Hasta octubre arrancará la revisión física de obras. Ayer rindieron protesta en sesión de la Comisión Permanente del Congreso los 10 magistrados del Tribunal Superior de Justicia que fueron recientemente electos. Hoy entrarán en funciones. A reunión convocó la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso Local al titular de la SEDAFOP, Pedro Jiménez. El tema de oleaginosas del sureste será uno de los que se abordarán. El 10 de septiembre será sometido a votación en la Comisión de Gobernación el predictamen que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción. Bien en sentido aprobatorio, confirmó la diputada Leticia Taracena. Antes del inicio del segundo periodo de sesiones, se llamarán a los suplentes de Liliana Madrigal, Pilar Córdoba y Araceli Madrigal para que en el pleno se les tome protesta, informó la Junta de Coordinación Política. El consenso con los demás diputados electos del PRD para ser el coordinador de la bancada reconoció estar buscando José Antonio de la Vega. El tema también lo platicó, dijo, con Juan Manuel Fósil. A la historia pasaron ayer los centros Únete, hoy son parte del gobierno del estado a través del sistema DIF Tabasco y se llaman Centro Vida, informó su director Ricardo Cervantes. Asaltado por un comando armado, fue un Bancoppel en Cárdenas. Los delincuentes se habrían llevado 200 mil pesos. A la lista de escuelas que han sido víctimas de la delincuencia se sumó ayer el Jardín de Niños María Inocencia Galván en Villahermosa. Según los padres de familia, el monto robado asciende a los 40 mil pesos. La PGR cateó 3 inmuebles relacionados con secuestros en Tabasco. Falleció la esposa del alcalde de Jalpa, Teresa Izquierdo, por problemas de salud. Todo está listo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura 63, donde se conocerá de la recepción del tercer informe de gobierno del presidente Peña. Los 5 distribuidores viales y la conclusión del libramiento de Villahermosa son pendientes del presidente Peña con Tabasco, reconoció el gobernador previo a la presentación del tercer informe de labores del Ejecutivo Federal. Ante el panorama financiero para el próximo año en Tabasco se verá afectada la inversión pública federal, no el gasto corriente, reconoció el gobernador. Los diputados federales salientes recibirán casi 1,000 millones de dietas en dietas este año.
El panista Roberto Gil fue elegido presidente de la mesa directiva del Senado. En el país, 4 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años están fuera de la escuela. La educación media superior es el nivel educativo con la tasa de deserción más alta, de acuerdo con un estudio. El 84.30% del dinero para el sector educación se va a nómina y está llena de aviadores, denunció Mexicanos Primero. En la mitad del actual sexenio se dio la contratación de 85.599 millones de dólares de deuda externa, monto sin precedentes. Son las 7 de la mañana, 5 minutos en los deportes. Javier Chicharito Hernández es oficialmente jugador del Bayer Leverkusen. Jesús Manuel Corona dejó al Twente para enrolarse al Porto, al lado del también mexicano Héctor Herrera. Y Miguel Ayun también es jugador del Porto. El Tri ya está en Estados Unidos para sostener su primer duelo amistoso el viernes ante Trinidad y Tobago. Sergio Bueno seguirá al frente de Cruz Azul tras la reunión con la directiva. El uruguayo Álvaro González es el último refuerzo extranjero del Atlas para el torneo Apertura 2015. Hoy continúan las series de campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Yucatán visita a Tigres y Monclova a Tijuana. David Ortiz batió su cuadrangular 495 de su carrera y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Yankees 4-3. Tampa derrotó a Baltimore 6-3. Cleveland 4-2 a Toronto y los Dodgers derrotaron a San Francisco en 14 entradas, 5-4. México inició con triunfo el preolímpico de básquetbol, derrotó a Dominicano 84-66 y Venezuela 73-52 a Cuba. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.